Bueno, ¿de qué libro vamos a hablar hoy? Para eso te voy a tirar unas pistas. Palabras como culí, takawishi, leche, kinga, libi o ut te dan una idea de que el libro que vamos a tratar hoy es Un día más en el universo, las cartas de Mire. Pero antes de empezar, primero vamos a abrir una nueva pestaña para saber de dónde viene este libro. Últimos Cartuchos es un programa que nació hace 4 años en la radio FM Blue en Argentina y tenía como locutores a Martín Garabal y Miguel Granados. En el 2019 se sumaron a la señal Vorterix, un medio multimedial, y junto a Vicky Garabal y Lucas Friedman marcaron una nueva forma de compartir contenidos en los medios argentinos. Es difícil comentar de qué trata el programa. Columnas de humor, libros, deportes, actualidad, conferencias de prensa, momentos íntimos, móviles en vivo, mucha música, grandes entrevistas, pero todo rodeado de mucho humor para todos los públicos. Ahora vamos al libro, Un día más en el universo, Las cartas de Migue. Está escrito por Lucas Friedman, justamente uno de los productores de Últimos Cartuchos, y está basado en todas las cartas que leía Migue al inicio del programa, en una de sus temporadas. Tiene 168 páginas que fueron editadas por Tanta Agua, y algo que me gustaría mostrarles también es que está ilustrado por Martín Garabal, tanto en su tapa como en su interior. Algo también que me llama la atención del libro es que muchísimas cosas que escucharon los oyentes del programa, lo que miraban el programa, la van a encontrar en este libro. Por ejemplo, sus primeras páginas hablan de la vida es así, una de Libby y una de Culí. Te puede tocar un Takawishi, pero en general es así. También tenemos una dedicatoria de Vicky Garabal, sí, en la contratapa, que también relata un poco de qué se trata este libro y habla un poco de su autor, que es Lucas Friedman. También se lo recomiendo, obviamente, leer con atención, no les quiero spoilear mucho. Pero la idea del libro justamente es transmitir el espíritu del programa Últimos Cartuchos. Algo también que me llamó la atención, que es como todo libro tiene su índice con cada una de las cartas, también tenemos otra manera de leerlo aparte de este índice, que es leyéndolo según el día. Por ejemplo, para leer un lunes tenemos una serie de lecturas, para leer un martes, para leer un miércoles, para leer un feriado o un día de lluvia, y después hay otros que son para leer cuando vos quieras. Así que, como ven, tienen diferentes formas de lectura. Y por último quería agregar que hay un prólogo de Miguel Granados, que la verdad que es una de las cosas que también me gustó, este prólogo que hizo él, sincerándose de que él solamente escribió la primera carta de todas estas y no el resto. Para cerrar, quería leerle este texto que tiene mucho que ver con este 2020 y la pandemia. Todos nos quedamos en silencio, nos miramos las caras y el mundo se paraliza. No podemos salir de nuestro asombro. Hizo falta un susto así de grande para que todos nos animáramos a hacer lo que verdaderamente queríamos.